Bienvenidos. La historia está construida no solamente por comunidades y pueblos, sino también por aquellas figuras señeras que marcaron, por diferentes razones, una huella indeleble en el pasado que se convierte en una lección para seguir en el presente y en el futuro. Es el caso de este programa, una figura que se convirtió en un emblema y en un símbolo. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz es una de las personalidades más significativas de la historia política contemporánea del país, particularmente en el periodo que comienza en la década de los años 60 y que termina brutalmente un 17 de julio de 1980. Pero Marcelo Quiroga, como otras muchas figuras de la historia boliviana, no estuvo exclusivamente dedicado a la vida política. Ese joven, hijo de un prestigioso abogado cochabambino, mostró muy rápidamente su debilidad por el arte, por la creación y por la reflexión. Devino en gran novelista con una obra crucial de la literatura contemporánea del país, Los Deshabitados. Se vinculó al cine, se vinculó a la reflexión intelectual en su conjunto, pero terminó atrapado por la política. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Estas imágenes, cargadas de simbolismo y de metáforas, fueron concebidas y realizadas por Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1959, el mismo año en que se publicó la novela Los Deshabitados. Marcelo, realizador de cine, Marcelo, hombre de letras, Marcelo, intelectual, Marcelo, que sería político, que sería un símbolo, que sería la voz trepidante de una sociedad que buscaba el cambio y que lo buscaba comprometido con principios como base esencial de la acción. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Pero la historia contemporánea tiene en esa voz la representación de muchos símbolos, la representación de muchas esperanzas, la posibilidad que él mismo definió con una frase: mañana el pueblo. En 1980, Marcelo Quiroga dejaba la última llama de una antorcha que queda todavía encendida. Pedido expreso del presidente de la República. Nacido en Cochabamba el 13 de marzo de 1931, cuando estábamos en el umbral de la guerra más desgarradora de la historia boliviana, la del Chaco, cuando el hombre símbolo, Daniel Salamanca, le ofrecía al país redimir en sangre lo que era una historia de desencanto y una historia de desazones. Era el comienzo de una vida que establecería, como aquellos relámpagos, una nueva luz sobre el país. Hijo de don José Antonio Quiroga y de doña Elena Santa Cruz, su padre había trabajado nada más y nada menos, ironías de la vida y de la historia, que para la empresa de Simón Patiño.
el símbolo paradigmático de la rosca, del superestado, de aquel poder sobre el poder que había que combatir desde las bases populares. Marcelo aprendió desde su familia, en una vida tranquila, en una infancia, primero en Cochabamba y después en La Paz, lo que era la experiencia de los jóvenes más vinculados a la formación de Europa y a las influencias intelectuales de una familia que tenía un sentido profundo del conocimiento, lo que le llevó por los caminos de la literatura, por los caminos de la creación, por la aproximación a la vida artística que no traicionó, ni aun cuando se había dedicado profundamente a la política. Pero en lo humano, ¿cómo descubrir a Marcelo Quiroga sino a través de la amistad? Nos conocimos en el Club Hípico Los Sargentos, teníamos la misma afición, y esa afición fue el factor que nos hizo conocernos mejor uno al otro, a través de esas caminatas que hacíamos por los barrios que circundaban aquel entonces, los barrios de Calacoto. Mi aprecio personal nació porque yo encontraba en él una personalidad extraordinaria. Primeramente, una cultura humanista vastísima, condiciones de artista, escritor, un hombre muy entendido en música, un hombre, en fin, con el que conversar con él era dejarse llevar por una especie de, ¿qué le diré yo?, de mito presente. Como todo hombre, también quizás tenía sus pequeños defectos. Él era una persona que no escuchaba del todo a sus interlocutores. Y si los escuchaba, al poco tiempo de escucharlos, ya sabía qué calidad de persona era su interlocutor. Y dependiendo de eso, le daba más tiempo o simplemente lo cortaba de golpe. El advenimiento de la revolución de 1952, que estremeció al país, tocó también a la familia de Marcelo Quiroga y a él mismo. En los valles de Cochabamba, algunas tierras, nada especialmente grande, fueron sin embargo afectadas por esa revolución emergente que establecía una dimensión distinta del hombre boliviano en relación a la tierra y en relación a la política. La histórica década de los años 50 fue decisiva en la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Años decisivos por su matrimonio con Cristina Trigo y los dos hijos, María Soledad y Rodrigo. Marcelo era una persona realmente excepcional. Las cualidades que todos le conocen a él se expresaban también a nivel humano, familiar. Él tenía un gran amor, una gran ternura, una persona con una inteligencia muy vasta, muy comprensivo, y esto hacía que sea una persona con la que todos podían convivir con felicidad. Él realmente dedicaba un tiempo muy grande a conversar, a tener una relación familiar, colectiva, pero también a conversar con cada uno de nosotros. Teníamos posibilidad de hacer paseos, largas caminatas para conversar sobre temas distintos, cosas que me preocupaban a mí en esa época de adolescencia, temas también más generales que tenían que ver con la literatura, con el arte, con la política también, conversaciones que yo creo que me han dejado una riqueza muy grande. Años decisivos porque conoce de pronto, a través de ese proceso que tuvo sus más y sus menos, la relación directa con una lacerante realidad, porque comienza a formarse en los elementos básicos de la comprensión marxista, aunque de una manera todavía intuitiva, de lo que sería su posición militante de la década de los años 70. Decisivos por los estudios universitarios de Derecho y Filosofía y Letras, por sus viajes fuera del país,
por su posibilidad de conocer una realidad desde otra perspectiva. Porque le permitirían un largo trabajo de catedrático universitario en universidades de Bolivia, Argentina, México, que influyó fuertemente en el mundo académico de la política y las ciencias sociales. Y finalmente, decisivos, porque entonces, en 1959, publica una novela que haría también historia en nuestra literatura, Los Deshabitados. Las 6 de la tarde. El padre Justiniano ha llegado a tiempo para oír el tañido de las campanas y ver el vuelo desordenado de las palomas frente a su ventana. Está sentado en un viejo sillón de cuero. Lo prefiere porque ha notado que este le comunica un vago sentimiento de dignidad. Es esta sensación la que busca cuando llega y ocupa un sillón con aire de estudiada negligencia para recibir a esa hora hecha para la melancolía. Evidentemente hay un sentimiento de soledad común a todos los personajes, una cierta angustia metafísica en varios de ellos, una incomunicación que acentúa ese aislamiento torturante en todos ellos. Era un lector que había leído muchas veces a Proust, A la búsqueda del tiempo perdido. Cuando uno hablaba sobre él de libros, pues inmediatamente se daba cuenta de que devoraba bibliotecas. Era un lector constante, permanente, no un lector que estuviera al tanto de las novedades editoriales, que estuviera buscando cosas nuevas. Era una persona que más bien tendía a regresar sobre las mismas lecturas y hacía muchas lecturas sobre cosas que había leído desde joven. Por ejemplo, Góngora, la obra poética de Góngora, que la leyó también muchísimas veces. Recuerdo que la obra de Rulfo también, Pedro Páramo, le pareció así de un enorme valor en la literatura latinoamericana. Era un apasionado de Beethoven. El himno de la alegría lo transformaba, porque lo único que le faltaba para compartir esa alegría, de escuchar el himno de la alegría, era cantar en alemán. Pero el destino no había querido a Marcelo Quiroga Santa Cruz como un creador literario de la talla que anunciaba Los Deshabitados. Era la política y su compromiso directo con la sociedad boliviana lo que estaba a la vuelta de la esquina. Aunque al final tuvo que sacrificar su faceta y su quehacer literario y artístico por las necesidades y las demandas de la actividad política, pero creo que era una persona que recogía muy bien estas distintas facetas y que él era realmente todo eso. Es decir, yo no podría decir que él era más escritor que político, más político que escritor, creo que eran ambas cosas o otras cosas más. Aunque cuando él hablaba de cómo se reconocía a sí mismo, cómo se percibía a sí mismo, él se percibía como un escritor. Probablemente es lo que él hubiera querido ser. La influencia de la vida intelectual más profunda, Proust y Góngora, como decía un amigo y su propia hija, la música clásica y el himno a la alegría de Beethoven, como una suerte de gusto recurrente. ¿Cómo fue posible que ese intelectual de tanta influencia occidental y europea terminara tan vinculado a las aspiraciones más profundas del pueblo boliviano? Probablemente porque había un nivel de conciencia, de coherencia, de ejemplo personal que, más allá de las ideas, marcaría un momento importante de nuestra historia. La construcción de las ideas no es solamente un camino unívoco o es una atracción inmediata
por aquello que te va a marcar a lo largo del tiempo. En el caso de Marcelo Quiroga, como en el de muchos otros políticos, hubo un tránsito desde una línea de compromiso democrático, incluso demoliberal, hasta una convicción marxista muy profunda cuando funda el Partido Socialista Uno. Y en el interín, en el tránsito entre ambos momentos, una visión nacional revolucionaria. Marcelo Quiroga va a ser protagonista de algunos hitos fundamentales. La interpelación como diputado independiente al gobierno del presidente Barrientos, adelantando lo que sería su compromiso y además una idea recurrente, el tema del petróleo. La nacionalización de la Gulf Oil Company como ministro de Minas y Petróleos de Alfredo Obando Candia. Tras la fundación del Partido Socialista y el exilio, el retorno en la reapertura democrática y un momento crucial para el país y para él, el juicio a la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Probablemente, el golpe de Estado de 1964 que lleva al gobierno al general René Barrientos va a definir un camino que quizás hubiese tenido otra dimensión de no haber ocurrido una circunstancia que la historia boliviana tenía preparada. El surgimiento del militarismo, protagonizado por René Barrientos Ortuño primero y Alfredo Obando después, establecerían para Marcelo Quiroga primero la experiencia periodística del Sol, breve pero intensa, en la que los perfiles de la denuncia y los perfiles del compromiso se establecían nítidamente en ese periódico. Pero vendría luego el Parlamento. Tras la elección de René Barrientos Ortuño en 1966 y la promulgación de la Constitución Política del Estado el 13 de febrero de 1967, se establece una presencia independiente y combativa en el Parlamento Nacional. Nunca fue de Falange Socialista Boliviana, eso es algo que hay que aclarar. Él fue invitado como diputado independiente por la Comunidad Demócrata Cristiana, de la que eran miembros el Partido Demócrata Cristiano y Falange Socialista. Hay una carta de José Romero en la cual queda constancia del carácter independiente de esa invitación a Marcelo. Es así como llega al Parlamento. Dos nombres y dos jóvenes, José Ortiz Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz, que buscaban cuestionar al presidente Barrientos, que buscaban cuestionar una sociedad que establecía realidades tan terribles como la masacre de San Juan o la significación de la presencia guerrillera de Ernesto Che Guevara, que cuestionaban en definitiva al sistema. El joven diputado interpela al ministro de Minas de René Barrientos por la firma del contrato de venta de gas a la Argentina. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Señor presidente, la exportación del gas natural como simple materia prima debe estar condicionada a una compensación, mediante la cual el país beneficiado con la materia prima ceda a Bolivia mercados fronterizos que nos permitan instalar industrias petroquímicas a base de gas natural con carácter regional. Los precios del gas natural en el mercado internacional son artificialmente estipulados en función de los intereses de los trusts petroleros que dominan la industria energética y petroquímica mundial. No constituyen, en consecuencia, una compensación razonable que justifique su exportación incondicional en beneficio de intereses foráneos, sacrificando el acervo gasífero nacional y sus futuras perspectivas industriales. A Marcelo Quiroga ese yo acuso a René Barrientos le costó el confinamiento y la cárcel. Le costó el perder una inmunidad parlamentaria que mostraba también que el poder no quiere contraste alguno en ninguna circunstancia. Marcelo Quiroga se forja como parlamentario en esos años de juventud para mostrar toda su fuerza una década más tarde. Pero era ya el anuncio de lo que en 1969-70 se convertiría en la experiencia nacional revolucionaria más importante desde 1952. Y a partir del año 66, un poco antes, Marcelo se comienza a vincular a la intelectualidad progresista de ese momento, de Sergio Almaraz Paz, René Zavaleta y otras figuras de entonces. Y es ahí que él comienza a hacer un estudio cada vez más serio.